¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Bienvenidos a un increíble directo de Papá Oscar. Acá andamos, disfrutando de la vida, pensando en las bondades de la vida. Este martes, amigos, será el video de mi nuevo tema. Y ya empezaré a hacer la publicidad y todo, pero bueno, este martes será el video de mi nuevo tema. Y para antes del tema me voy a teñir el pelo, obviamente. Me lo voy a teñir, me lo voy a cortar y todo. Amigo, no me corto el pelo hace como 3 meses porque todo el tiempo estoy diciendo, cuando grabe el tema me lo corto. Y el tema se pospuso bastante. Y mirá cómo tengo el pelo, amigo. Lo tengo re largo a los costados. Va, qué sé yo, para mí esto es re largo. Onda, yo esto, esta parte acá abajo yo la llevo al cero, tipo rapada. Mirá cómo está, amigo. Nada, después volví, me puse a editar video y acá estamos, amigos, streameando y jugando Minecraft porque este país se lo saca adelante laburando, bro. No sé de qué otra forma quieren hacerlo. Acá viene el carnicero, después tenemos que traer las vaquitas, todo. Acá habíamos hecho la casa del pescador. ¿Qué hacen esos ahí, amigo? Primero que nada, acá estamos haciendo la casa del librerio, del librario, así que voy a empezar poniéndole un piso. Le podríamos hacer 4 puertas, ¿no? Ahí está. O 3. Tipo, una acá. Uy. Una acá, así como una super casa con un montón de entradas. Encima es una biblioteca pública. O sea, en realidad no va a ser la casa del tipo. Pero, uy, pará, podríamos hacerla de un pisito más. Y que abajo sea la biblioteca pública, donde los chicos vienen a leer y a instruir su mente. Y... ¿entienden? No, y arriba hacemos la casa del tipo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chavales? Igual ya me dio paja este proyecto, o sea... está bueno, pero el hecho de hacer una casa distinta para cada uno me va a volver loco, amigo. Me va a volver loco mal. Tipo, vamos a hacer una banda de tiempo en algo que no sé si tengo tantas ganas de ocupar. ¡Uy, amigo! ¡Qué raro y qué bien que queda al mismo tiempo! Me parece que no da que todo el tiempo estemos haciendo lo mismo en todos los mundos. Tipo, qué sé yo. Yo estoy a favor en son de la originalidad, amigo. A mí me parece que una persona original es una persona que automáticamente se le suman 3 puntitos. Mientras miras cuando hablan de hombres que dicen esas boludeces. Faltó una escalera oscura. Sí, ya sé, amigo. Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me vengas a decir lo que me faltó hacer o lo que no me faltó hacer, amigo. Me parece que te estás pasando un poquito ya de gracioso. O sea, yo entiendo que gracias a ustedes estoy acá streameando todo, pero tampoco para que vengas acá y te creas que sos mi jefe, ¿entendés, bro? Tipo, si me falta una escalera me lo decís tranqui, boludo. Me decís, no sé, Oscu, honorable y respetado Oscu, te faltó una escalera, ¿entendés? No da que vengas y me digas, Oscu, te faltó una escalera. Así todo apurado, qué sé yo, no soy cualquier persona. ¿Qué onda, amigo? Es imposible mantener... ay, Dios, no quiero hacer esto. ¡Joder, chaval! La madre que te parió. ¡Madre mía! Tengo una idea. Bueno, ya fue. Que se escape un huequito. Por acá pasa el aire. Por acá se respira. Se respira felicidad. ¡Wow! La verdadera casa le dice a este amigo. Decime quién de ustedes tiene una casa así, ¿eh? Los escucho fecas. Y si dicen que no es porque son uno de esos fecas. Podría ponerme a hacer, no sé, caña de azúcar y todo eso. Pero yo creo que en principio ya estaría bien, tipo el mundo. Sinceramente, llegué bastante lejos en este hardcore. En este hardcore totalmente legal. Sin absolutamente nada mal hecho que no haya sido en base a bugs. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir a hacer la invasión, amigos. Sí. Voy a ir a hacer la invasión, gente. Me cansé. Voy a ir a la otra aldea que queda. Voy a esconder a uno de los tipos. Y si dicen que no es porque son uno de esos fecas. ¿Yo qué les puedo decir? Tengo mucho enemigo, nunca me puedo dormir. Nunca me puedo dormir. Lo les estoy guiando con mi clan. No, por favor, necesito una habitación con camante que empiece la invasión. Por favor. No, dale, man, dale. No, ya empieza. Sí. Listo, esto es lo que quería, que sea de día. Ok, vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a cerrar un aldeano. ¡Encerrate, cagón! ¡Dale, entra! Listo, ya tengo 2 aldeanos encerrados. Creo que no tiene salida por ningún lado. ¡No! Ok, vamos a tratar de encerrar la máxima cantidad posible antes de pelear. Vamos a aprovechar esta aldea que es fácil para encerrar a todos los que podamos. ¡Che, son re inútiles, man! ¡Dale! ¡Métanse las casas! ¡No lo quiero repetir! Me queda ese solo. Y está en la mierda. Así que voy a aprovechar mientras para encerrar aldeanos. Capo, ¿te puedes meter a la casa? No lo quiero repetir más, loco. No te quiero retar. No me hagas retarte delante de tus amigos. Omar, no me vas a retarte delante de tus amigos. Ay, soy un retardado, boludo. Ahí está, sí. Quédate ahí, quédate ahí. Mira lo que te ganaste. Un tiraco todo épico, chaval. Bueno, ya tengo unos pares encerrados, que es lo que importa. Mira, allá tenemos uno picante. Venid a por mí.
Pero con la cara destapada. No, me quedé sin bloques. No puedo ser tan tarado. Ok, los que tengo que matar de lejos son principalmente los... Ah, este, mira. Mira este bebé. Este lo tengo que matar sí o sí con flechas. Esta es la que trae los magos, creo. Así que con este hay que tener cuidado. Y creo que trae un minotauro también. ¿Qué onda el golem? No está yendo un carajo, ¿no? ¿Por dónde vienen estos cagones? Allá, mira. ¡Mirá, lo está montando! ¿What the fuck? Es el mago. Ok. Al minotauro lo tengo que matar sí o sí con... ¡No! ¡Fuck! ¡Woo! ¡Ahí le pego con la pala! ¿Pero por qué le pego con cosas que nada que ver? ¿Es un encantamiento? ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ya está, amigo, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Entra al agua, cagón. ¿Qué pasa? ¿Sos otaku? Listo, gente. Se consiguió. ¡Eh! ¡Otra oleada más! ¡No me jodas! ¡Gente, no terminamos! ¡Gente! No, amigo, yo ya había cantado victoria. Uy, para que vienen los bichos estos. Otro ya. Otro ya. Otro más. Bueno, nos queda uno. Que habrá que buscarlo. Mira. ¿Qué? Amigo, alto miedo, ¿vieron eso? ¡Dale! Bueno, si me viene un... ¿Cuántas oleadas son, hermano? Ya está, no tengo más flechas. O sea, hay una gran posibilidad de que muera. Tengo dos tótems, eso sí, bro. Oh, y ahora vienen dos minotauros. Tómatela, amigo, chao. Nos vemos, suerte. Pásenla bien, aldeanos. ¡Huimos! Pero con nuestro... No es una derrota. Es un... no sé. ¡Retirada, amigos! ¡Bandera blanca! ¿Qué te va, feca? ¡Alto feca! ¡Cagón! Pero sí, amigo, re cagón. No me queda ni una flecha. Anda. Ya está, boludo. ¿Para qué más me voy a quedar? Soldado vivo aguanta otra guerra. Correcto, amigo. Soldado que huye sirve para otra batalla, decía mi viejo. Ah, era re cagón. Y creo que me voy a empezar ya a preparar para la guerra contra el dragón, amigo. Voy a empezar a preparar todo para la pelea final. To the final battle royale. Yeah. Voy a estar preparado y no iba a poder hacerlo. Dejá de gritar que mis papás me regañan como me vean despierto a esta hora. Caen a pedos a su hijo de Berea. De quiera que voy, todo el mundo me quiere. Vení, cabrón. Qué cagón, no me diste Ender Pearl. Cómo se nota que tenés miedo, Cómo se nota que le tenés miedo a la New Age. Muevo. Dios mío, qué pesados que son cuando se prenden fuego. Amigo, no te prendas fuego, tipo, viví la vida común. Listo, tenemos una. Listo, tenemos 3 de generación de 1.30. Excelente. Fuerza 2 de 1.30, perfecto. Voy a hacer otra tanda de fuerza. ¿Para cuándo el tema? Martes que viene, o sea, martes de la semana que viene, voy a grabar el video de mi nuevo tema, amigos. Martes que viene se graba el video de mi nuevo tema. Amigo, 2 Endermans en toda la noche. O sea, estoy llevando un promedio de dos Endermans por noche, porque la anterior también fueron 2. ¿Qué mierda está pasando, boludo? Bueno, gente, voy a empezar a buscar con estas 2 Enderpearls el portal. Para ver cuántas Enderpearls necesitan en general y todo eso. Yo opino que sí, gente, yo opino que sí. Ok, para allá. Listo, arrancamos, loco. Arrancamos este maravilloso viaje que empezó de tantas formas distintas y terminó como uno menos lo esperaría.
Madre mía. Que no se rompa, chaval, por favor. Joder. Tutorial Night Photoshop. Conoce tu un coffee shop. Uy, qué paja, amigo. Dale, ey, ya está, loco. Ya estamos grandes para seguir tirando piedritas, loco. Mira, mamá, como fuimos en el ranking. Voy a comprarte un... ¡Dale, man! ¿Cuánto quieres que corra? Si por alguna razón con estas dos Ender Pearls, cuando llegue, me alcanza para completar el portal, que hay una posibilidad. Generalmente faltan muchas Ender Pearls, pero hay una posibilidad de que falte una sola para completar el portal. Si falta una sola Ender Pearl, voy y trato de matar al dragón. ¿Qué les parece, amigos? Que me cargo al dragón con la polla. Yeah. ¡Ay, la puta que te parió, man! ¡Ay, amigo! ¡Ey, dale! ¿Qué onda? La mamacita que me parió. A gatillazos. ¿Justo? ¿Dónde está mi perro, hijo de puta? ¿Llegamos a algo, loco? ¿Algún día? ¡Oh! Un spawner de esqueletos. Dale, peleen, chicos. Yo mientras voy a ver si no les molesta esto de acá. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sigan peleando. No se molesten en mí. Yo soy un simple ciudadano. Llegamos. Bien. Chao, loco. Listo, loco. Llegamos. Vamos a ver cuántos ojos nos faltan. Absolutamente todos. ¿Se puede tener tanta mala suerte? Esa es mi gran pregunta. Necesitamos 12 ojos de Enderman. Dios mío, boludo. Los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos. Voy a cortar el Minecraft por acá. Y mañana cualquier cosa nos volvemos. Nos hacemos la caminata. ¿Por qué no fui en caballo? No, digo, ¿para qué mierda tengo un caballo? Bueno, amigos, muchas gracias por ver. Acuérdense, Instagram, mi clase de Eti, Twitter, Oscuro Videos, facebook.com/oscuro.g para todos directos. Tipo, todo esto que acaban de ver pasó en directo. O sea, ustedes se lo perdieron porque salen tofecas. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós.